En este grupo interinstitucional estamos colaborando con acciones conjuntas, compartiendo información, la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el SAT, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal. Un poquito de antecedentes es que estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo. Hoy estimamos que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran en esta práctica. En nuestra legislación, en la Ley Federal del Trabajo, se contempla subcontratación legal y subcontratación ilegal. En el caso de la subcontratación legal, es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Está regulado en la Ley Federal del Trabajo, en los diferentes artículos 15A, 15B, 15C y 15D, donde hay candados específicos para la subcontratación. ¿Cuál es la subcontratación ilegal? Es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores, a sus familias y fomentando la competencia desleal entre empresas que sí cumplen. Se estima que hay cerca de 6,000 empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores y evadiendo aproximadamente un monto de 21,000 millones de pesos anuales.